Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes otra vez en esta radio que es la suya, Coaching Gold Radio, y también televisión. Por cierto, ya hay un segundo canal que se me había olvidado comentar, Radio TV Golf, que ya nos han visto ustedes 25.000 personas en el último mes, se lo agradezco mucho. Y estoy aquí en, este programa es Camino a la Ryder, la edición 5, y estoy rodeado de argentinos y argentinos adoptados, aunque sean de Ibagué. El primero, Pablo Del Grosso. ¿Qué tal estás, Pablo? Muy bien, muchas gracias. Hombre del Challenger, ha jugado, es un gran profesional y un gran maestro de golf. Y enfrente de mí, porque le tengo en Skype, está nada menos y nada más que Nicolás Barón. ¿Qué tal estás, Nicolás? ¿Qué tal, Mariano? Pablo, ¿cómo están? Un saludo, como siempre, cordial a la gente de Coaching Golf. El placer, como siempre, acompañarlos. Nicolás, para quien no lo conozca, que es difícil, aparte de un magnífico periodista, está afincado en Buenos Aires, trabaja en Golf Channel Latinoamérica y además es de la ciudad de mi mujer, lo cual llevo a mucha honra, y de toda mi familia colombiana, nada más y nada menos que la ciudad musical de Colombia, Ibagué, ¿a que sí? Sí, por supuesto, uno de allí, del Tolima Grande, tierra firme, como le decimos nosotros. Y aquí también saludamos a su mujer, Pilar, que además está embarazada, evidentemente, de él, y que van a tener un niño muy pronto en enero, y que, bueno, también es de Ibagué, o sea que vas en un bonaerense de Ibagué, más difícil todavía. Sí, argentino-colombiano. Argentino-colombiano. Oye, pues aquí estamos disfrutando de unos magníficos pinchos. Por cierto, estamos en El Estudiante, una cancha estupenda que hay en Madrid que tienes que conocer en el próximo viaje, aparte de una serie de degustaciones de platos en mi casa y aquí. Aquí es el restaurante José Luis, donde, como verás, nos han puesto unos pinchos estupendos para comer de tapas en esta cena mientras que charlamos contigo y hablamos de golf. Hablamos de la Ryder, de golf internacional, de golf latinoamericano, de que se acaba la temporada. Bueno, ¿por dónde queréis empezar? El programa es vuestro. Le dejamos pues, de conductor a él. Evidentemente lo más noticioso, más allá de que se llame Camino a la Ryder, por supuesto que hay gran expectativa, es la vuelta de Tiger Woods esta semana, ¿no? Sí, porque como todos saben, los focos, todas las cámaras están puestas sobre Tiger Woods, 9 meses de inactividad, 4 lesiones en la espalda. El último evento que había jugado en uno no pasó el corte, en el otro se retiró en Dubái, que había sido en febrero. Así que hay mucha expectativa por lo que pueda ocurrir esta semana, ya en 2 días que comience el Hero World Challenge. Y por qué no, una esperanza para que, si Tiger pueda encontrar su ritmo, que va a ser muy difícil, pueda ser tenido en cuenta, ¿no?, como jugador de Copa Ryder, uh-huh, porque parece que por listado de puntos difícilmente va a poder hacerlo. Así que todavía tiene esa última opción, que el capitán lo pueda elegir a él y pueda ser parte de la Copa Ryder. Oye, sería genial, ¿no?, que pasara de acompañar a los jugadores en la última Copa Ryder, de ser un vicecapitán, ¿no? Realmente, que volviera a jugar después de tantas lesiones en tantos meses, ¿no? La verdad que sería buenísimo para el golf, para todo, para la prensa, para el golf, para todo, para el que se está iniciando. Así que no, para mí básicamente es que le he ganado a Carlos Vélez una apuesta, así que yo encantado. Sí, fíjate que particularmente ayer abrimos el noticiero, redacté un muy buen artículo sobre Tiger, porque obviamente es lo que todo el mundo quiere ver, lo que todo el mundo quiere escuchar. Sí, pues, de hecho, hoy fue la conferencia de prensa, habló mucho sobre su estado anímico y su estado físico. Él reconoció, ¿no?, que él va a jugar hasta donde su cuerpo lo permita. Ese va a ser su 100% en este evento, que si bien tiene un sinnúmero de estrellas, digamos que es un evento no tan competitivo como pueden ser otros, sí, porque claro, es el evento de su fundación y se juega de otra manera. Es Tiger el anfitrión y eso también tiene un poco de respeto hacia él. Se veían unas fotos y unos vídeos en Twitter hace nada, en el Thanksgiving Day, que estaba con Trump, que además mandaba a Trump, no sé si lo viste, es un graciosísimo mensaje a través de Twitter diciendo que iba a jugar rapidito, para que no se metieran con él, porque prometió que no iba a dedicar mucho tiempo al golf mientras que fuera presidente, y cada 3x4 le cogen en alguna. Y estaban... ¿Sabes qué fue lo que pasó? Que ventilaron unos tweets de Donald Trump cuando todavía no era presidente de los Estados Unidos,
donde criticaba a Barack Obama porque estaba jugando mucho al golf. Y sí. Ahora se dio vuelta a la torta, ¿no? Entonces ahora es Donald Trump quien estaba jugando con Tiger, con Brad Faxon, jugador del Champions Tour, y con Dustin Johnson, el número uno en Florida, como algo más distendido, por así decirlo. No, pero además estaba en su campo, y él lo ponía al principio. Estoy en el campo de Donald Trump, no sé qué, y tal. Digo, Jesús María José, es el colmo, ¿eh? Pero bueno, es la ventaja de ser presidente de Estados Unidos, ser inmensamente rico y tener esa cantidad de campos de golf, ¿no? Oye, bien. ¿Cómo veis el tema de la Ryder? Por hablar un poquito, que siempre tiene que estar ahí, a pesar de que Tiger está en nuestra vida y que sería genial que llegara a la Ryder y dirigido por Fury, que ya sería una cosa increíble, ¿no? Pero son muy amigos. Eso es muy importante para Tiger porque son muy contemporáneos. Así que insisto que la posibilidad la puede llegar a tener, porque por resultados me parece que va a ser difícil, ¿no? Pero pues él también es objetivo y él sabe que acercándose a la fecha él puede desistir directamente, alzar el teléfono y decirle, si me tenías en mente para ser jugador, tenme en mente para ser más bien parte de tu equipo colaborador, claro, vicecapitán o lo que fuere. Y por el otro lado, pues el equipo europeo llega muy bien, ¿no? El cierre de temporada de Justin Rose ha sido algo magnífico. John Rahm ganando, por supuesto, allí en Dubái. Tommy Fleetwood quedándose con la Race to Dubai. Así que fíjate que todos los jugadores que puntearon, que fueron los primeros en la Race to Dubai, son europeos, con lo cual uno entiende que va a haber mucha paridad, además por las nuevas generaciones que siguen apareciendo y que ya no son sorpresas, sino realidad. Ganó Paul Dan, por ejemplo, esta temporada, el irlandés, que en su momento salió como líder en St Andrews, como jugador aficionado, evidentemente carecía de experiencia, pero ahora ya con una victoria y con muchas participaciones este año, es otro de los que seguramente va a tener la posibilidad. Da gusto hablar con Nicolás porque se lo sabe todo, es una enciclopedia. Yo escucho, a mí me encanta. Tú sigue, nosotros no. Oye, una pregunta, ¿llegará Rafa Cabrera, que está ocupando el puesto 20 ahora mismo, que ha ganado un torneo, que ganó el Scottish Open en el desempate al estadounidense? Fue, bueno, ahora ya no recuerdo a quién le ganó, pues pero qué raro, sí, que no te acuerdes. No, pero esa es una de las cosas que, más allá que trabajamos en el medio del golf, uno no puede entender, o por lo menos yo no comparto. ¿Cómo es posible que termina la temporada y automáticamente comienza la otra? Sí, sí. Yo el otro día hacía la relación con las principales disciplinas deportivas estadounidenses, llámese NFL, NBA, hockey, Major League Baseball, y siempre tienen un parate por lo menos de 2 meses, 3 meses. En el golf no sucede eso, el calendario está completo, el marketing es mayor y por supuesto pues las giras, si pudiesen tener más tiempo, pues meterían muchos más torneos en sus calendarios, pero ya se quedaron sin fechas, porque fíjate que de hecho esta semana se juegan 2 torneos, se juega el Mauritius Open en las Islas Mauricio, uh-huh, y se juega el Australian PGA Championship, ambos válidos por el European Tour. También se entonces juega un partido importante en Canarias, es de la PGA y de la Ryder, porque se casa Rafa Cabrera Bello, ¿eh? eso no lo sabía. No, eso ya es de muy prensa española. Ya es muy cerrado esa información. Va a haber jugadores de la PGA, eso está claro, allí, pero no van a jugar, van a jugar a otra cosa, van a divertirse y mucho, supongo, ¿eh? Y yo digo que españoles hay 3, Pablo y Mariano por ahora, a mi entender, Sergio, por supuesto, John Rahm y Rafa Cabrera Bello. Me parece que esos 3 van a estar en la Copa Ryder, son jugadores que tienen mucho talento. Por supuesto el de menos títulos, Rafa Cabrera Bello, considerando lo que está haciendo John Rahm a pesar de su juventud. Sí. Pero esos 3 van a estar. A ver qué dice un profesional. ¿Qué te parece? Sí, pienso igual. Pienso lo mismo. También hablando un poco de lo que me quedé pensando, el tema de la temporada. Sí, es verdad. De que termina una y comienza la otra. A ver, por un lado lo veo como una ventaja para los que entran por la escuela. Como que tienen... Uh-huh. Porque los top 50 se bajan, empiezan recién en febrero, enero, y entonces
un poco los de la escuela tienen ahí dos, tres torneitos para empezar, arrancar, ¿no? Sí, para arrancar. Para arrancar un poco y sumar y después hacer el ranking y seguir todo el año. Que si jugarían todo el año los buenos, sería muy, muy complicado para los que entran por la escuela. Oye, hay un detalle que yo veía ayer, o sea, no, yo no sé si os habéis fijado en eso. Yo había sorprendido que el número 4 del mundo, que es John Rahm, a día de hoy, ha jugado solo 37 torneos. Mientras que el número 3 del mundo ha jugado 55, el número 1 del mundo ha jugado 57, el número 5 del mundo ha jugado 50 y tantos. O sea, John Rahm está ocupando una posición privilegiada, magnífica, a base de esfuerzo y de ganar, pero con casi 20 torneos menos que los demás. Sí, es sorprendente. Lo que ha hecho es impresionante. O sea, no se le valora lo suficiente en la posición que está. Por Rafa Cabrera Bello tiene 58 o 60, o sea. Sí. Claro, hay que tener en cuenta que John Rahm recién esta temporada se le otorgó esa membresía temporaria en el European Tour, que rápidamente dejó a un lado con la victoria en Irlanda. Ahora sí es miembro full, ¿no? Pero antes todavía no lo era, porque él decidió comenzar en los Estados Unidos en el PGA Tour. Tal vez puede ser la razón por la cual no tenga tantos eventos todavía. Pero de todas formas es un talento innato. El otro día también revisaba las estadísticas. Había un comparativo muy bueno en la gira europea entre Sergio García y John Rahm a la misma edad, y John Rahm incluso mejorando en algunas estadísticas. Entonces el golf español tiene un buen prospecto para rato. Para rato, porque John Rahm en realidad juega y es vistoso. Tiene carácter, tiene personalidad. Es un jugador que a ti te gusta ver. Sí, es entretenido. Oye, pero entretenido es esta cancha, ¿verdad? Porque tú, por cierto, tú das clases aquí, ¿verdad, Pablo? Sí, yo estoy en la escuela de aquí también. Pero también estás en Cabanillas. En Cabanillas, exacto. Donde yo soy socio. Un campo espectacular. Llevo jugados en las últimas semanas. Yo hacía tiempo que no jugaba en Cabanillas. El lema es 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Y había que añadir, y 18 bolas perdidas. Porque yo últimamente no hago más que perder de bolas, pero... Todo el mundo que viene a jugar conmigo, jugó Pepe Domingo Castaños la semana pasada, que te lo comentaba, y Jorge Armentero quiere volver, así que ese debe ser por algo, porque nos encanta el campo. Merece la pena Cabanillas y merece la pena la cancha del Estudiantes y merece la pena la academia de Pablo, que eso tenemos que hablar en detalle más adelante. Pero bueno, muy pronto. Darme 3 minutitos y volvemos enseguida, vale. ¿Os parece? Hecho. Cuídense. Dale. Chao. 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Te acompañamos 24 horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coachinggolf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel.
Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces ludificación? ¿Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tiguan. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además escucharás Coaching Golf Radio mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. De nuevo en Coaching Golf Radio, de nuevo en camino a Ryder y de nuevo con los mismos. Nico Barón en Buenos Aires, nada más y nada menos, y Pablo del Grosso aquí conmigo en El Estudiante. Estábamos hablando de la Ryder, de la boda de Rafa Cabrera, del final de temporada, de que las temporadas se juntan una con otra y no hay nada, de que cómo lo ha hecho John Rahm ganando, participando solo en 37 torneos y estando cuarto del mundo, cuando esté en 50, ¿qué hará este chaval? Contarme, opiniones. Bueno, con respecto a lo que hablábamos antes de la pausa, y también lo manifestaba Pablo, totalmente de acuerdo. La gira no se deja de extrañar por ese motivo, ¿no? Termina la semana siguiente, comienza. Decía Pablo que a veces los jugadores que vienen del Challenge o de la escuela clasificatoria por ahí tienen más torneos para disputar porque todavía no está el field grueso, ¿no? Importante de jugadores, pero ojo porque ahora, comenzando la temporada, hay muchos jugadores que cumpliendo compromisos están disputando esos torneos. De hecho, en Hong Kong participó Justin Rose, participó sí. Tommy Fleetwood, Sergio García. Sergio García juega esta semana en Australia, juega Adam Scott. Así que tampoco ellos tienen receso. Siguen derecho, continúan de largo buscando no solo entretener a la gente en diferentes países, porque es muy importante para el golf globalizarse cada vez más, sino también buscando ese ritmo ya de cara a la Copa Ryder, en el caso de los jugadores europeos. No, es interesante, desde luego. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Sergio ha mandado un tuit de que va a jugar ahí, o sea que no está en la boda de Rafa Cabrera. Me figuro que los intereses de cada uno obligan, no la amistad, a tener que estar presente en un montón de torneos. Tú has pasado por eso. Estábamos hablando antes de empezar de lo peculiar, además, que es toda la función de management y de manager que de un jugador, ¿no? Que de pronto te puedo llamar a las 3 de la mañana porque tú estás en Buenos Aires y él está... Es muy complicado. Yo llamaba a mi psicólogo, me acuerdo. Bueno, antes de salir a jugar, tenía que llamarlo a él media hora antes de salir a jugar. Y lo llamaba y eran las, no sé, 2, 3 de la mañana en Argentina y me atendía así, dormido y tal. Bueno, pero bueno, yo lo llamaba a la hora que sea. Sí. Y lo mismo al manager, si necesitas que te cambie el ticket o si no pasas el corte o si o lo que sea. Pierdes el vuelo, cambias de hotel, o sea,
Es complicado todo. Sí, porque hay 40 jugadores en el mundo que llegan con la ropa planchada al hotel y se cogen un avión y se van en un avión privado incluso. Pero los demás, los demás es otra historia. Del mundo real ya es diferente. Obreros reales del golf, ¿no? Importante lo que dice Pablo, siempre un equipo preparado, la contención de psicólogo, el manager que cumpla su función al pie de la letra, de estar muy pendiente para que el jugador no tenga que pensar mucho en a dónde tiene que ir, dónde me tengo que quedar, qué tengo que hacer. Todo eso es muy importante porque le ahorras trabajo al jugador y el jugador está precisamente, valga la redundancia, para jugar, para que se concentre en el juego. Exacto, esa parte creo que es clave para el jugador. Cuando uno tiene problemas, ya sean personales o que atrás el equipo no te soluciona. Sí. Yo tenía un manager que, bueno, no voy a dar el nombre, pero él siempre decía: mi trabajo es quitar las excusas al jugador. Muy normales también. Y es muy bueno, porque sí. Que no le puedo dar al drive, va, ningún problema, toma, aquí tienes otro. Que estoy pegando mal los hierros. ¿Cuál te gusta? Venga, toma, aquí. ¿Y ahora? ¿Cuál es el problema? Ahora tienes que jugar bien, así que... Entonces es complicado. Es muy complicado, es una función muy complicada. Toda esta gente. Y entonces, ¿ustedes creen va a haber mayor paridad en la Copa Ryder a lo que fue la última? Yo creo que, a ver, para mí sí. Como tú has dicho, tiene Europa, ahora tiene... Bueno, siempre lo ha tenido, pero creo que vienen en racha, vienen... jugando bien, haciendo cosas importantes, así que lo mismo, van a estar ahí. Pues ganaron no en la última, sino en la anterior, y fue muy buena, muy apasionante, ¿no? Juegan en casa, o en menos entre comillas, o sea, aunque Francia no se caracteriza. Sí, es distinto, ¿no? Se van a sentir más. En la que para muchos dicen es la mejor cancha de Europa continental, ¿no? El golf nacional, o una de las mejores, para no dejar por fuera algunos otros trazados importantes, pero decir, desde lejos, desde lo que uno ha podido ver a través de televisión, cuando me ha tocado transmitir el Open de France, la verdad que es una cancha que te deja anonadado por la belleza y por lo bien cuidada que es, ¿no? No la conozco. Es que yo no he estado tampoco, no. La verdad es que Francia sorprende porque que se ha llevado la Ryder porque no tiene jugadores. Sí, es cierto lo que dice Mariano. Están ahora ahí al límite, están tratando de volver. Sí. Alexander Levy, que ganó esta temporada, que terminó la 2017, ¿no? Hay que hacer la aclaración porque dice que uno se olvida, ¿no? Dice esta temporada y ya estamos en la 2018. Ya estamos. Víctor Dubuisson fuera del top 100. Que en su momento era el mejor francés. Después ya están los otros, pero ya están un poco más grandes. Muy lejos. Y entre más grande, más difícil. Rafael Jaquelá, Grégory Bourdi, pero difícilmente. Seguramente el capitán entiende la situación y entiende que para llevar mucho público también hay que tener un jugador local. Así que una de esas plazas muy seguramente vaya para alguno de ellos en caso de no clasificarse ninguno. Exacto. Sí, evidentemente tiene que coger a un francés, eso está claro, ¿no? Porque si no es difícil que el campo se llene. ¿Te mueves a cuál? Sí. Sí. Exacto. Que Dubuisson, no moleste. Bueno, Dubuisson, lo mismo. Que no moleste mucho, ¿no? No sé. Así que... No, tenemos un problema ahí, Europa, ¿eh? Tiene un problema con eso. De hecho, recuerdo que para la Copa Ryder que ganaron los europeos en Glen Eagles, en Escocia. El capitán, a ver quién era, bueno, Darren Clark me parece, no, creo que no. Bueno, en fin, terminaron eligiendo a Stephen Gallagher por ser escocés. Recordemos que los golfistas escoceses, si bien le apuestan mucho al rentado aficionado, después en profesionales, también como que todavía les falta despegar un poco. Si bien tienen algunos jugadores buenos, más en el PGA Tour, capaz les falta para ser digamos los precursores, sí. En el buen sentido de la palabra, les falta impulsar más el golf profesional. Seguro que sí, efectivamente estoy de acuerdo contigo. Oye, pero ¿qué equipo de Ryder creéis que va a haber en Europa definitivamente? ¿Y qué equipo de Ryder? Bueno, os dejo lo de un francés sin decir cuál, si queréis. Y luego vemos el de USA. A ver cómo somos capaces de acertar en el tema, ¿eh? Pues
Y bueno, el de Estados Unidos es como mucho más sencillo, porque tú te pones a revisar el ranking mundial y te das cuenta rápidamente que hay por lo menos 6 jugadores que siempre se mantienen en el top 10 y que van a estar fijos. Después lo otro puede variar por alguna circunstancia, tal vez una lesión, un bajón golfístico, como le ha ocurrido, como le ocurrió hace algunos años, o sí, hace algunos años a Ian Poulter en el caso de los europeos, y ahora está tratando de volver, ha jugado muy bien, y ese es un jugador muy importante para Europa, sí, en Copa Ryder, sí, que si se recupera y se pone bien, va a ser importantísimo. Seguro, sí, 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 sí. Principal, además, es un jugador principal porque es uno de los que lleva la fuerza, el empuje, la motivación, ¿verdad? Bueno, y los pantalones de cuadros, pero esta es otra historia en la Copa Ryder. Tiene una garra, tiene pero ahí pasión. Tiene que vestir de uniforme, o sea que no puede. Sí, después lo que decíamos, ¿no? De los estadounidenses, los de siempre, los de ahora, Dustin, sí, Jordan, Justin Thomas, Ricky Fowler, Ricky, sí. Matt Kuchar, Patrick Reed. Sí. Me parece que ese es el grueso del equipo estadounidense. Ahora no sé quién se me está olvidando, pero mucha variación no hay, porque me parece que es más equitativo ese sistema de puntos, porque en realidad como que te premia tu temporada. Y se mantienen casi siempre los mismos ahí arriba, sí, verdad. Siempre es así, siempre es así. Oye, siempre así, además, es algo que podéis necesitar. Tú estás en medio de una mudanza, medio de un traslado, has tenido que trabajarte seriamente la casa donde tenías que ir, ¿no? Si necesitáis un alquiler, una casa nueva donde queráis entrar y comprar, un terrenito para construir un chalet, por supuesto, si necesitáis un hotel, porque queréis comprar un hotel para cualquier tipo de negocio o incluso un campo de golf, hablar con Century 21. Century 21 es la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, con unos profesionales espectaculares que os van a ayudar. Y en especial, Century 21 Antilla, en Madrid, con dos sucursales, va a hacer las delicias vuestras y va a crear un hogar, como estáis vosotros creando, Nico, excelente, y va a ser todo lo que necesitéis. Estoy seguro de ello. Volvemos en 3 minutitos y sigo comentando cosas con vosotros. ¿Os parece? Dale. Chao, chao, chao. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Volvemos en 3 minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo 1 al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15,
Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es, así como coachinggolf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchenos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta, un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes, o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching. Aquí de nuevo, en el último bloque del programa, me figuro que habrán oído todos los consejos, se lo agradezco mucho. Recuerden que la revista Soy Golfista colombiana sale ya la semana que viene. Ketiwan, también otra revista colombiana, no es competencia de la anterior, trabaja en un mercado completamente distinto y lo puedo encontrar en todos los campos de golf de Colombia y también en parte de los de Argentina. También va a salir la semana que viene, no, a la siguiente. Por cierto, tienen sendos artículos míos que yo no sé qué he hecho para merecer esto, pero se lo agradezco mucho, que cuenten conmigo siempre. Y tras este pequeño mensajito, comentarles que, bueno, estábamos hablando de la Ryder, intentaba meterles en un jardín a los dos, esto es, que se atrevan a decir quién va a estar en la Ryder, para que esto quede grabado, lo recordemos en enero y veamos cómo hemos acertado, como se dice aquí, la porra de la Ryder. Contarme. Yo me iría a la inversa, yo te diría nombres que creo que van a estar, por ahí me equivoco. Venga. Pero quiero irme por ese lado. Tyrrell Hatton, el jugador inglés, mucho talento, muy joven, pero todavía le falta un poco de acá. Ganó en ediciones consecutivas el Alfred Angeling Championship, que se juega en Kings Barnes, Carnoustie, St Andrews, Carnoustie, que recibe el próximo año el Open Championship. Ese es uno de los jugadores que para mí va a ser parte de Copa Ryder. Me gusta el juego que tiene, pero como digo, ¿no? Tiene que, por supuesto, mejorar un poco cuanto a madurar, tal cual, sí, Pablo. Sí, le falta un hervor. Sí, sí, sí. Y después me gusta también Paul Dan. Es un chico muy interesante, pero hay que ver, ¿no? ¿Cómo puede reaccionar en esta nueva temporada luego de ya haber obtenido su primera victoria? Otro de los jóvenes que también por ahí podría estar, ya con más experiencia, Matthew Fitzpatrick. Ya no es una sorpresa, ya es completamente una realidad. Se ha afincado muy bien en el European Tour con victorias y demás, incluso una el año pasado en Dubái en el cierre de temporada. Así que digamos que esos son los tres jugadores jóvenes que para mí van a llegar. Sí. Y agregaría un cuarto, Thomas Peters, el belga. Oye, lo hizo muy bien en la temporada, en la Ryder anterior, lo está haciendo muy bien en todas estas temporadas, es lógico que esté, ¿no? Sí,
sí. Yo he de decir que los jugadores que has dicho no los conocía. Bueno, sí, los he oído, pero no conocía tanto detalle. ¿Tú los conoces? Sí, a ver, del que más por ahí se escucha es Fitzpatrick. Oye, que, bueno, que ya está, como dice Nico, afianzado en European Tour y ha ganado y tal. Pero bueno, los otros yo creo siempre un poco los de siempre, ¿no? Sergio... Contamos con los tres, claro, ¿no? Yo creo que van a lo que decíamos y, antes. Exacto. Claro, porque fíjate que van a entrar algunos y van a salir otros. Sí. No podemos dar seguridad de eso, pero por lo que ha sucedido en la última temporada, salvo que otra vez recupere su nivel, digamos que uno que estaría fuera sería un Danny Willett, que no encuentra el rumbo hace bastante, luego de haber ganado el Masters, bajó mucho su nivel. Sí. Lee Westwood ya es un jugador, si bien experimentado, es grande. Uh-huh. Si no se clasifica de forma directa y después de la última Copa Ryder que tuvo, no sé si va a ser convocado por su capitán. ¿Qué otro por allí de pronto? Thomas Bjorn, al ser un jugador danés, tal vez también se puede llegar a inclinar por un Torbjörn Olesen, que es un jugador joven, pero que también a veces carece de esa madurez que requieren este tipo de eventos. Pero entonces uno ya empieza a barajar de que cuando se trata de un capitán más escandinavo, podría decirse, capaz un también auténtico empiezan vikingo. Capaz empiezan a tener un poco más de oportunidades o de esperanzas jugadores de esas nacionalidades del norte de Europa. Puede ser, puede ser. Es posible, sí, sí. Sí, puede haber esas sorpresas. Y la única sorpresa que Nico ha visto ha sido la posibilidad de que Tiger pudiera volver al equipo. ¿Alguna más podéis ver en los americanos? Y no, yo decía lo de Tiger realmente por el tema de la confianza, del liderazgo, de lo que representa para los Estados Unidos, por supuesto para la Ryder, pero más por un tema de que de pronto pudiese ser convocado, porque uh-huh. por golf, sinceramente es difícil ver al Tiger de siempre. Todos quisiéramos verlo triunfar y demás, pero si nos sorprende, arrasando como lo hacía, tengo mis dudas, ¿no? No es fácil volver de tantas lesiones, de tantos meses de inactividad, y no solo de meses de inactividad, sino que las veces que volvió duró muy poco, sí, y se volvió a lesionar. Y pues todo eso repercute, y ya es un jugador pasado de los 40 años. Todo eso, Pablo, que es profesional, sabe lo que se maltrata el cuerpo, lo sí, que sí, se resiente y lo que hay que trabajar físicamente como para estar a un gran nivel. Sí, exacto. Yo creo que con verlo, con que podamos verlo jugar, ni siquiera te digo la temporada regular, o sea, todo el año, pero sí con que lo podamos ver 6-7 torneos. Sería genial, sería genial volverle a ver. Y ya sería un gran logro. Que estuviera en top 5 o top 10 de algún torneo, ya sería una cosa espectacular. Bueno, espectacular, una vuelta espectacular. Pero si hay alguien que lo puede hacer, está claro que yo creo que con sea, todo sí. lo que hizo, ese es Tiger. Así que eso. Lo importante de Tiger es que anímicamente se le ve muy renovado, ¿no? Porque tal vez no es un jugador de manejarse tanto con videos en las redes sociales, y en los últimos meses no paró de tuitear y de publicar en Instagram muchos videos cuando comenzó con el juego corto, después con el juego medio y ahora con el juego largo. Ahora ya va a jugar el torneo de su fundación, así que veremos a ver qué es lo que sucede esta semana. Nos va a dar una pauta importante. Metiendo miedo, ¿no? Porque está haciéndolo bien en los vídeos, al menos. Metiendo miedo, ¿eh? Sí, está claro. Oye, tiene que hacerlo. Además va a jugar en su torneo, en su fundación, ¿no? Bueno, no sé lo que pasará. Lo comentaremos muy, muy próximamente. Pero si consigue seguir adelante con toda esta historia y si está siguiendo es porque quiere continuar, ¿no? Pues quién sabe, igual lo vemos en la radio, como decía Nico, sería una cosa genial, ¿eh? Sería algo increíble. Increíble, increíble, increíble. Y además dejando atrás, primero dejó atrás los problemas con su mujer y los líos de faldas que tuvo, y ahora dejaba atrás que le sentó mal la bebida, el medicamento, lo que fuera, ¿eh? Y aquellas imágenes de Tiger también se irían atrás y volvería a ser el representante de Estados Unidos en la Ryder, nada más y nada menos, el torneo más importante del mundo, ¿no? Después de se ha dejado ver muy alegre. Fue al US Open de tenis,
estuvo en la World Series de béisbol. Uh-huh. Está en cuanto a evento deportivo, estuvo, para no ir más lejos, en la pretemporada del Barcelona, con Messi, con Suárez y compañía. En fin, se le ha visto bien. Y no es un carácter de dejarse ver, ¿eh? Y se ha dejado ver, se ha dejado ver y ha hecho un marketing estupendo. Debe tener un asesoramiento por detrás brutal. Y lo ha hecho muy, muy bien. Y eso ya sería la gota definitiva para dejar atrás todo lo demás, ¿no? Dos minutos. ¿Qué más me podéis contar? No hemos hablado del golf latinoamericano, no hemos hablado nada más que de un poquito. ¿Alguna cosa que tengáis ahí colgada que queráis mencionar? Sí, rápidamente, esta semana se termina la temporada del PGA Tour Latinoamérica. 5 tarjetas se entregan para el web.com Tour. Por ahora tenemos 3 latinoamericanos dentro de los 5 primeros. José de Jesús Rodríguez, el popular camarón, el mexicano, es el líder. Recordemos que el líder obtiene full status para el web.com Tour. Uh-huh. Y después dentro de los 5 está José Toledo, el guatemalteco, y Nelson Ledesma, el argentino, el tucumano. Así que se está definiendo esta semana en Florida con el último, el Tour Championship que ahora formaron en el PGA Tour Latinoamérica, en una gira que se ha vuelto altamente competitiva y muy llena de jugadores de los Estados Unidos. Así que cada vez más la vara se está poniendo mucho más alta porque llegan los estadounidenses y quieras o no, te complican un poco a los latinoamericanos. Sí, el filtro es más difícil. Más difícil, claro. Mucho ya difícil. Un torneo básicamente latinoamericano que está cambiando, está cambiando. Está claro. ¿Tú tienes gente ahí de los ya tuyos? Tienen que jugar bien ahora. Así que... Sí, bueno, jugaban muy bien, ya, ¿no? Ya tienen que... No, sí, siempre. Es muy difícil. Los filtros es muy complicado. Y estas semanas que son decisivas, más todavía. O sea, los nervios... Claro, claro. Horrible. Se ponen a prueba, está claro. Tenemos que hablar un día de toda esa función que tú has tenido como jugador profesional de alto nivel y de alto rendimiento. De todo lo que has tenido que sufrir, de todo lo que significa un equipo por detrás, eso... Yo creo que el aficionado normal no conoce todo lo que hay que mover y lo complicado que es, además, ¿eh? Es complicado. Es muy difícil. Sobre todo, ya te digo, más jugadores, más nivel, más dedicación. Tienes que estar full time, tienes que estar todo el tiempo para el jugador, para el equipo. Claro, claro. Entonces, es complicado, muy complicado. Bueno, pues dejemos a Nicolás que vaya con su mujer, que le necesita además, ¿eh? Dejemos a Pablo que vaya con su familia también. Bueno, aunque vamos a acabar estos pinchos, ¿no? Comemos algo, ¿eh? Y a ustedes, señores, les dejamos hasta allá, porque este es el último programa de la semana, hasta la semana que viene, si les parece bien. Pablo, gracias por venir. Un abrazo virtual, Nico, ¿eh? Cuídate mucho. Y... No, muchas gracias, Mariano, como siempre, y también a Pablo. Charlar con ustedes siempre es muy agradable, así que muchos saludos a toda la audiencia. Se te está yendo justo en el último momento, te agradezco que estés ahí. Quiero contar más contigo, que aunque estás de papá primerizo a punto, pero bueno, a ver si ya ahora en estos primeros meses del año aprovechamos y charlamos más, que... Tenemos un proyecto en común de llegar a la Ryder y nos gustaría llegar a los dos, ¿verdad? Claro que sí. Bueno. Sería extraordinario, así que cuenten conmigo las veces que sea. Ustedes saben que siempre estoy disponible para charlar un rato y hacerlo de manera amena, siempre es agradable. No, y además eres una enciclopedia de golf que es maravilloso. Los viene estupendamente, ¿verdad, Pablo? Te necesitamos. Cuídense. Hasta el próximo programa. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Te acompañamos 24 horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es, así como coachinggolf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces ludificación? ¿Coaching Golf?
¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tiguan. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además escucharás Coaching Golf Radio mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de foot golf y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España.